Cae Sergio Herrera y el gemelo de su pierna derecha parece el principal motivo. Figueroa Vázquez le dice que se levante, pero Sergio responde: no puedo, es que no puedo. Es David García el que le ayuda a incorporarse, pero el lío ya está montado, porque Mendizorroza piensa que está fingiendo y juega con el cronómetro. Tampoco ayuda que desvíe el balón hacia adelante, no una, por lo que ve la amarilla, sino hasta en dos ocasiones, y la segunda habiendo sido recién amonestado. Los calambres obligan a Herrera a hacer estiramientos, pero termina sacando él mismo la falta. Un episodio que se iba a repetir tan solo 5 minutos después, donde esta vez es el propio Herrera quien lanza el balón fuera. Viendo a despertar el enfado de una afición para la que Sergio tiene una explicación. Llevo quejándome todo el año de que las medias me estaban haciendo mucha presión en los gemelos. Con el calor, la deshidratación y tal, pues me ha pasado factura. La presión de las medias le impide seguir y ahora sí, le dice a sus compañeros: que me cambien, hermano, que me cambien. Que me cambien. También lo pide un Alavés con prisa. Y el médico de Osasuna que le dice a Sergio: pues cambio y ya está, y pa' fuera. El burgalés abandona el terreno de juego aparentemente tranquilo, hasta ahora. Marcharse del partido así no le gusta y por eso el tremendo enfado. Le metí una bronca al Utillero fuerte, la verdad. La bronca. Joder, me cago. Asput media, me llevan apretando todo el puto año. Y tras desahogarse, llegó la impotencia de Herrera en Vitoria.